Italian man. Huh? Ah! What is going on here? Oh! Can you guys shut the fuck up? Yeah! Jesus Christ, shut up! What is going on? What's you guys doing? Ah! Can you be quiet? I'm trying to sleep! ¡Wow! ¿A qué se debe esa reacción? Seguro porque estoy ya de vuelta haciendo directo los sábados. Bueno, ¿qué digo yo si eso es lo que siempre hacía? ¡Ay, hijo! Pero bueno, chicos, hola a todos y bueno, parece que aquí empezando abocados una, from Mexico. Con unos abocados, claro. Empezando aquí, empezamos ahí con una captura y que tristemente Doux no ha podido capturar a un Animal Crossing. No te preocupes, Doux. Hey, hice algo para compensarlo por intentarlo. Ya, por lo menos ahora esto hice de que por intentarlo que te dé un punto. Yo no sé, Tiago. Yo tengo el tono como lo tenga. O sea, el acento. Y bueno, chicos, lo que iba a decir yo. Parece que aquí nuestra aventura con el Highlight VR todavía continúa. Porque digo yo, ya hemos acabado el Highlight VR. El VR episodio 1 y ahora tenemos el VR episodio 2. O sea que aquí nuestra aventura con el Highlight 2VR continúa. Pero el episodio 2 ya es nuestra última parada, porque es el último ahí de la trilogía del Highlight 2. Así que eso, claro, será un poco más largo que el episodio 1, pero aún así no sigue siendo tan largo como el Highlight 2 normal. Así que puede que esto no lleve como dos o tres directos, yo qué sé, dependiendo de la situación que tengamos, pero bueno, eso ya veremos. Y bueno, chicos, Antes de que empiece con la cosa, quiero... ¿Cuál es esa camiseta? Pues la de Terry Hermón. Antes de que vaya a comenzar las cosas, chicos, os quiero enseñar unos avatares que he estado trabajando ahí en un minipack. Lo tengo en progreso, pero planeo en hacer más. A ver que saque los bots. Ok. Ok, el elefante, quítalo. Pero ya, esto es un ejemplo. ¿Alguien conoce un tal Advance Wars? Porque digamos que he estado trabajando en las unidades del Advance Wars Dual Strike de la Nintendo DS. Y así que por eso para que veáis un ejemplo. Lo tengo también hecho para que tenga los diferentes colores de los diferentes equipos y también que tengáis sus otras apariencias de los otros equipos. Pero eso, claro, es que lo tengo un poco en progreso, pero al menos para que os muestre ahí de lo que tengo ahí en progreso. Ah, y como habéis visto, chicos, ahora cuando desaparezca un avatar, he hecho de que explote. Y bueno, esa no es la única cosa que tengo en progreso, chicos, porque de hecho también tengo una sorpresa. De hecho, tengo una sorpresa también para ustedes. Que esto se lo tengo puesto a mi usuario, o sea, a mi avatar. Y esta es la sorpresa, chicos, de lo que también estaba trabajando. Porque alguno debe de conocer el Super Smash Bros. Crusade. Y viendo la nueva versión, ponieron al Patamon y miren ahora.
Lo estaba haciendo ahí como avatar al patamón y lo tengo ahí en progreso. Oh, lo conoces. Pero déjenme deciros una cosa. Me ha costado bastante ripear los sprites de los personajes. Porque es que he tenido que ver cómo extraer los sprites de los archivos Vince y eso. Pero eventualmente lo he conseguido. Pero fue un proceso molesto Me gustan las patatas fritas. porque me gustan las patatas fritas. Porque tenía que recolorear cada color ahí de cada sprite y eso. Y era un proceso molesto. Pero no sé si gracias a un truquillo que tenía con el paint.net y me hizo el proceso algo más rápido. Y así que eso, el proceso fue algo molesto de hacer, haciendo al Patamon, por ejemplo, del Super Smash Bros. Crucé como avatar. Pero estoy orgulloso del resultado que me ha salido. Por eso, quizás fue un proceso molesto, pero estoy orgulloso con lo que hice. Ya, el Crusade. Digo yo, el Super Smash Flash 2, eso sí tiene clase, pero ya tenemos el Crusade. Sí, porque tengo ahí esos nuevos sonidos. Pero en fin. Esa la cosilla. Ya puedo ocultar mi avatar. Que el pobre Patamon explote, eso es inevitable. Eso no lo tengo agregado, Cristóbal. Que no se vaya el Patamon. Pues yo lo siento, pero se tenía que hacer y eso. Aunque F por Patamon. Aunque una preguntilla, chicos. ¿Queréis que deje al Patamon? Yo por mí lo dejo, total, no molesta a nadie. Bueno, eso fue por un momento para mostrar. Pero bueno. Bueno, ¿qué se le va a hacer? De todas formas, mejor tener ahorrado un poco las cosas y eso, así para que no me produzca tanto lag en el VR. Pero bueno, ya estoy hablando demasiado, así que arranquemos ya el Half-Life 2 VR y comencemos antes de que se alargue las cosas. Alargue las cosas, claro. Episodio 2, let's go. Así es como empezamos ahí después del suceso ahí pasado. De lo que pasó ahí, aquí con el tren y eso. Se nos ha quedado ahí destrozado y eso. A ver, que lo bajemos con cuidado. He dicho con cuidado. No se preocupen. Eso fue una caída leve. Estoy bien. Dios, que estás vivo. Un momento, te sacaré de ahí. ¡Ey! Esperemos que aún funcione. La arma antigravedad. Sácame de aquí, Alex. ¡Apártate! Úsala como quieras, pero sácame de aquí. ¡Allá va! Gracias. Se me había olvidado lo brutal que era. Toma la pistola antigravedad. Tú sabes cómo usarla mejor. Yes. No te encontraba y estaba. Ya lo sé, no debería haberme preocupado. Deberíamos continuar. Seguro que la Alianza sigue buscándonos.
Ya, me ha parecido ir a Vortigaunts. Puede que sigan por ahí. Ya. Aún queda para llegar a donde está papá. No estaría mal una ayuda extra. Ya, Alex, no digas tú. Ahí con el caos que está pasando y eso de todo esto que se vino abajo y tal. Por eso aquí estamos ahora. ¿Viste que si al principio de Half-Life 2 si le haces un dedo de al medio al guardia te da un logro? No sé si eso actualmente es posible, Dougs, o eso fue editado. No sé si eso es posible en VR, pero es que no sé cómo puede funcionar eso en VR. Por eso digo yo. No sé si eso es real o está editado. Ya, sé que es en VR, pero como había dicho, no sé si eso es real o está editado de alguna forma. Pero bueno. No, por aquí no es. Es por el otro lado aquí para empezar. ¡Abra las puertas! Dios mío, la ciudadela. ¿Pero qué narices pasa? Yo no sé, pero ya había dicho el comentario de que esto se está volviendo como un caos ahora. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tormenta! ¡Oh! ¡Mira! ¡El puente! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El puente! ¡Adiós! ¿Estás bien? Es como en el comienzo, otra vez. Espero que no haya más. Oh, ahora te prepara la pistola. Eso significa que va a haber peligro. Ya, Sach. No sé qué vamos a hacer con el puente, pero... supongo que no creéis demasiado eso, chicos. Eso es un parte del decorado. ¡Pero aún así! Es que de lo que hemos tenido. Cuando Alex se prepara ahí la pistola, eso significa de que aquí va a haber peligro. Y yo solamente tengo la arma antigravedad. Lo único que me puedo defender es tirando cosas a alguien así. No me había dado cuenta. No me extrañaría que fuese un refugio rebelde. Algo me dice que voy a necesitar eso. ¡Oh! Estoy bien, chicos, estoy bien. Esto no es seguro. Ya, porque aquí puedo ver unos cuantos... ¡eso no me engaña! Mala puntería, pero ¿sabéis qué? Al menos tengo la sierra confiable del Half-Life 2. Por eso... Aquí nadie se engaña de que estáis muertos. Zombies, son míos. Lo siento, Alex, pero esos zombies ahora eran míos. Hola, hormiga león. ¡Ey! ¡Ja!
toma, granazo y devuelto. A ver, Ok, ya, eso no es madera. Bien, un centro de comunicación. Veamos si puedo hablar con papá. El doctor Kleiner y papá están en un viejo silo de misiles. Espero que sigan usando esta frecuencia. Intentan lanzar un... ¡Ah, ya está! ¿Decías? ¡Mierda! ¿Y ahora qué? Si pudiera... A ver si puedo arreglarlo. ¡Vaya follón! Nos va a costar un rato. Oye, si tienes la más remota idea de cómo arreglarlo, no te cortes. Pues no te preocupes, Alex. ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! No sé qué he hecho, pero funciona. Fue cosa mía, Alex. Hora de llamar. Vamos a ver. White Forest. White Forest, aquí Alex Vance. ¿Me oís? White Forest, contestad. White Forest, ¿estáis ahí? Alex, Dios mío. ¿Eres tú de verdad? Sí, también está Gordon. Estamos bien. Escapamos de Ciudad 17. Alex, gracias a Dios. Casi no puedo creerlo. Tranquilo, papá. Estamos bien. Pero algo extraño le pasa a la Ciudadela. Oh, sí. Supervisamos la situación. Han concentrado la descarga de la fusión en una coherente de energía de portales. Es la Alianza. Intentan abrir otro portal. Sí, eso que veis es el nacimiento de un superportal. Si alcanza su plena potencia... Es como la guerra de las 7 horas. Solo que esta vez serán 7 minutos. Mío. Gordon. ¿Y si es por eso por lo que enviaban tantos datos de la Ciudadela? Entonces... ¿Datos? ¿De la Ciudadela? En la sala de control. Codificaban una pila de datos directamente en la secuencia de destrucción del núcleo. Manson, ¿lo has oído? El código del portal de la Alianza, seguro. Sí, sí. No estoy sordo. Me descargué hasta el último bit. No nos han dejado en paz desde entonces. Pues claro, porque, ¿sabes, Kleiner? Es el eje central de sus planes. Bueno, lo sé. No he dicho que no. Un punto de la secuencia deben haber contactado con el otro lado. Lo que llevas ahí, querida, es el código de contacto específico del supramundo de la Alianza. Dios mío. Si estoy en lo cierto y no me cabe la menor duda, tienes el mismísimo código que la doctora McTuan intentaba recuperar. ¿Cuánto tardarás en llegar? En cuanto descansemos un poco, nos pondremos... No hay tiempo que perder. Hay que acelerar el programa de lanzamiento. Cuando traigas los datos, codificaremos el satélite y pondremos el maldito cacharro en órbita. Venid cuanto antes los dos. Pero por ¿papá? Dios... ¡No! ¡Papá! Ah. ¡Te estoy perdiendo! ¡Contesta! ¡Papá! ¿Estás ahí? ¡Papá! ¡Ah, no! Genial, lo que faltaba. Aún no siguen. Tenemos que seguir. Cumplan las restricciones del subnivel. Venga, por aquí. Bueno, lo haría, pero un momento, Alex, tengo que bajar la temperatura ahí del aire, porque dudo de que vuelva a estar sudando la gota gorda. Aunque esté sentado, pero tengo los movimientos así rápidos y eso, así que dudo de que vaya a sudar la gota gorda. ¡Nomo! ¡Oh, aquí está el querido Nomo! Y que yo sepa, creo que hay un tipo de logro que hay que llevar al gnomo hasta el silo ese y ponerlo en el misil o algo. Sí, el logro. ¿Debería intentar llevar al gnomo hasta ese punto? Yo, digamos que nunca lo intenté en el vanilla. Sí, que lo intenta hasta el final. Bueno, chicos, si queréis que haga ese retro... ¡Reto! Si queréis que haga ese reto, vale entonces, chicos. Pero
No puedo prometer de que esté atento ahí siempre al gnomo, porque habrá otras cosas que tengo que poner ojo y eso, pero por eso no puedo prometer nada. Pero lo intentaré, chicos. Lo intentaré por el logro. Ya escucho peligro. Oye, Alex, ¿una manita? Estupendo. ¡Sí! Oh, puedo utilizar el gnomo si es que tengo cuidado, claro. ¿Puedo? Ok, por lo menos puedo tener el gnomo con la mano ahí agarrado por la izquierda. ¡Cuidadito! Genial, ha funcionado. Eso es gracias al peso. Tú siempre encuentras una solución. Sí. El doctor Magnusson tiene un cohete en White Forest. Esperaba poder lanzarlo algún día con un satélite para conectar con los antiguos sistemas de Black Mesa. Pero lanzarlo era imposible mientras la alianza estuviese intacta. ¿Qué ha sido eso? No, por favor, no. ¿Lo has oído? Sí, lo he escuchado. Si no recuerdo mal, yo creo que sé lo que venía... ¡Silencio! ¡No estamos solos! ¿Se te ocurre cómo podríamos abrir la puerta? En un momento, Alex. Que yo recuerde en este punto, tendré que dejarlo en una parte para que no lo pierda. Porque es que recuerdo lo que pasa aquí, pero quiero asegurarme de que... A ver, ¿en dónde lo pongo? Creo que... Ok, si lo cojo con una mano, eso se deshabilita. Creo que lo puedo dejar aquí. ¡Ya! Ahí lo puedo dejar. Con cuidado. En eso estoy, yo Alex. Vigilo. Bueno, vamos a ver. Quita eso. ¡Wow! Creo que será mejor que me dé prisa. Creo que estamos bien. Vale, estamos bien. Gordon, algo anda sucediendo. Alex, tranquila, aquí vengo. ¡Ah! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Alex! ¡Ah! ¡Ah! Ay, no, pobre Alex. ¡Cara! Oh. Eso es un movimiento fatality. Son Alex Vans,
¿Cuál es el daño? Ah, son Freeman. Nos satisface que hayan sobrevivido. Pero el estado de las Alix Vans es grave. Al menos gracias. Para curarlas requeriremos más energía de la que poseo. Invocaré a los míos. Los míos se reunirán con nosotros en un refugio bajo la superficie. Debemos llevarlas rápido. Sí, en eso. Bueno, no es que haya un tiempo límite, pero bueno... Las estabilizaremos si Freeman nos defienden. Rápido, Freeman. Nos aguarda la salvación en la mina. Pero antes, que no se me olvide. Eso, el gnomo. No quise romperlo de esa forma, pero vale. Apresurémonos. Su estado es delicado. ¡Yo! La confiable crowbar. Espera, déjame agarrar la crowbar. A ver, déjame. ¡No! Continuar, Freeman. Las llevaré con los míos por otro sendero. ¿Ok? Quise hacer el palmazo con la mesa, pero ok. Vamos a ver. Que yo sepa, en la pantalla de cargando, ya el gnomo se queda conmigo, como debe de ser. Es que como pierda el gnomo, game over al logro. Así que va a haber puntos en el que vaya a tener que estar haciendo unas pausas. ¿Qué digo yo? ¿Pausa? ¿Guardados? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No funcionó tanto como esperaba. ¿Puedo? ¡Oh! ¡Ok! ¡Adiós entonces! Whoa.
quitarse de en medio. ¿Qué estoy escuchando? ¡Oh, oh! ¡Quita! No, no quiere caer de abajo. Oh, ahí va el problema. ¿Puedo? Esto daba un poco de mini curación, ¿verdad? Solo un punto de salud, pero bueno. Es verdad que los episodios del 1 y 2 son más cortos que el Vanilla. Ya lo comenté antes, Cristóbal. Quizá el episodio 2 sea un poco más largo que el 1, pero como he dicho, no es tan largo como el 2, Vanilla. Ah, déjame subir, por favor. Solamente los tocas. O sea, tocándolo o pisándolo, eso lo aplasto. Quita. Perdone, pero estás tapando mi camino. Oh, no, no, no. Tenéis que callaros. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pretenden de... Chicos, pretenden de que eso no ha pasado. Tenga la metedura de pata de antes. Perdona, pero... Perdona, pero lo he apuntado a otra parte y... Mira, ¿sabes qué? Por ahora tú te salvas. Cuidado, abran paso. Con permiso. ¡Guardado rápido! Algo me huele, que como caiga ahí abajo, esas hormigas de león de diferente tipo, o sea, de los que disparan, me van a atacar. Vale, ahí está el gnomo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué lo suponía? Y
¿Y se largan? Ok, pero vuelven a la carga. ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo he podido con solo la arma antigravedad! Ok, al parecer cuando llevo una cosa con la gravedad no puedo pintar. ¡Oh, shit! ¿Qué fue eso? ¡Oh, shit! ¿Ustedes...? ¡Escopeta! Ok, ustedes lo estáis pidiendo. Verás cuando me aproxime a ustedes, veréis. Estoy bien, estoy bien. Oh, ya, el gnomo. Ay, túneles de... No sé si esto es como tipo de larva o algo. Fire in the hole. Malgastado, pero al menos para ahorrarme. ¡Oh, shit! Gnomo, quédate aquí por un momento. Verás como... ¡Casi! ¡Casi te... ¡Te pillé! ¡Ja! Vale. Vuelve conmigo. Una cosa que tenía que haber hecho es buscar un workshop a ver si hay un modelo de reemplazo del gnomo. Y así lo puedo reemplazar con algo de que estén mis favoritos. Pero no sé si dudo de que exista o no sé. Eso ya lo veré en otro momento. Gnomo, no te separes de mí. Tú quédate cerca mía. Wow. ¿Qué fue eso? Oh, shit. Bueno, eso fue fácil. Thank you.
¿Quién disparó? What the fuck? ¿A dónde vas? Oh, claro, las hormigas león no pueden nadar y se mueren. Pero un momento, las hormigas león no eran mis aliados anteriormente. Parece que no tengo la cosa. Bueno, Cristóbal, o bien los demás siguen por aquí pero no dicen nada, o ya vendrán más en otro punto. Eso es lo que quieran. Vamos a ver, guardado rápido. No vaya a ser que algo se pase aquí y nada. Un momento, no hice... Un momento, tengo que hacer una cosa. Porque no creo que se esté mostrando ahí cosas del Steam o algo. No, espera, se ha habilitado el overlay y tal, pero... bueno, no sé. Es que por el stream eso me confunde, pero... bueno. Solo volvamos con la cosa. ¿Qué hacen ahí peleando? Ya, yeah, please, ahóguense. Oh, ahí te he visto. Oh, munición completa. Madre mía, el bote que hice ahí. Bueno, el vuelo. What the fuck, ¿qué físicas son esas? Había dicho antes, estas hormigas león no saben nadar. Oh, adiós. Hey, ¿a dónde vas? Ahora estás atrapado. Oye, tranquilo. ¡Au! Oye, tranquilo, viejo. ¿Dónde era el siguiente ahora? Creo que es por aquí. Ok, estoy ya completo.
Oh, básicamente eso de... ¿Por qué escucho una alarma? ¡Oh! ¡Hay hormigas, León! ¡Imbécil! Es Gordon Freeman. El Vortigaunt dijo que estaba en camino. Dr. Freeman, Alex Vance está allí. Vortigaunt intenta curarla. Ah, Freeman. Coincidimos. Alex Vance se aferran levemente a la vida. Los míos aún están lejos. Por ahora, que no nos perturben. Sí, bueno, esto... Mientras estés aquí abajo, Freeman, puedes echarnos una mano. Te enseñaré cómo funcionan los sensores de hormigas. Vale, primero que ponga... Si los necesitas. Botiquines y munición, ese tipo de cosas. Vale, pero con las dudas... Pongo ahí el gnomo para que no se me olvide. ¡Eh, la metralleta! Escopeta... A ver, espérate, amigo. Freeman, ven aquí. Espérate, amigo. Escopeta. Ok, esto me puede servir. Este sensor se encenderá si se aproxima una hormiga por el túnel. Cuantas más luces, más hormigas. Si se ilumina un túnel, desplazaremos algunas torretas frente a él. Sencillo, ¿no, doctor? Doctor, cuando venías... No te han seguido, ¿no? No le hagas caso, doctor. Estamos alterados porque este lugar está infestado de hormigas. El Vortigaunt dice que mientras no pisemos las larvas, no deberían oírnos desde el nido. Bueno, no me gustaría poner en práctica esa teoría. Solo nos quedan dos torretas. Y encima están pegadas con cable de empalar y cinta adhesiva. Puede ser un buen apoyo, pero no me fiaría si mi vida dependiera de ellas. Griggs! ¿Quieres enseñarle al Dr. Freeman dónde están los suministros? Sí, allí abajo, junto al Vortigaunt. Tienes todo lo que necesitas. ¿Quieres decir lo que he cogido? ¡Una luz! ¡Moveos! ¡Damos al Vortigaunt! Vale. ¡La torreta! ¡La torreta! ¡Los bichos! Me parece que yo no puedo hacer nada, chicos. Yo simplemente puedo relajarme. Disfrutar del espectáculo. Es solo una luz. No necesito malgastar munición ni nada. ¿Y si habías visto una hormiga galeón antes? Varias veces. Estaremos bien mientras se limiten a un túnel. Doctor Freeman, las torretas son cosa tuya. Sí, amigo, aquí están preparadas. ¡Ataquen! ¡Vamos, Jack! ¡Vete al infierno! Tengo que recargar. ¡Ya, tú ríete! Pero sabes que esto se va a complicar más, ¿verdad, amigo? No te ofendas, Freeman, pero la cosa estaba tranquila antes de que llegaras. ¡Oh, no digas tú! ¡Un enjambre en el 24! ¡Oh, shit! ¡Dos! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Ya voy, ya voy! Gracias a Dios por las VR que puedo coger dos cosas al mismo tiempo. ¡Voy a tener que cargármelos yo a todos! ¡Easy!
Easy. Digo yo, es que aquí no hay ningún problema, es solo un túnel, pero conforme ya haya varios, eso ya tengo que hacer algo. Vamos, intenta seguir en pie. Quedémonos aquí. ¿Tú crees? ¡El 36 está cubierto! ¡Dos! ¡Es cosa tuya, doctor! ¡Vienen dos! La próxima vez que tenga una encima, estaría bien que me ayudaras. No la he visto. Ok. Sí. No. Repartí las torretas. Solo miden metro y medio. Vale, ahora sí tengo que hacer algo. ¡Come on, get some! ¿Ok? ¡No me hace falta hacer nada! ¿Qué? ¡Shackley! ¿Qué? Olvídalo. ¡Duck Hunt! ¡Sí, Duck Hunt! ¡Puedes ponerlo así, Tokes! ¡Oh, pero esto no fue tan Duck Hunt! ¡Oh, shit! ¡Vienen por dos partes! ¡Dios mío! ¡Vienen por todas las partes! ¡Hay más de 12! ¡Chicos! ¡Espero que estéis bien apañándosela ustedes mismos! Eso le hace falta una ayudita. ¡Shackley, cuidado! ¡Llevo 10! Sí, entre todos van 10 y hay miles de ellas. ¿Más? Doctor, ¡cubre la brecha! ¡Están en el 12! ¡El 24 está cubierto! ¿Qué coño pasa con ese agujero? ¡Bien hecho, Shackley! ¡Oh, shit! ¡Eso necesita una ayuda mía! Pueden quedar muchas. ¿Por qué coño piensas eso? ¡Oh, no! ¡Vienen por el 36! ¡Y en la brecha! ¡Y en el 24! ¡Dios mío, vienen por todas partes! ¡Oh, no! ¡Eso es trabajo extra! Ok, ahora voy solo. No puedo admirar ya ahora mismo. ¡Voy solo ahora mismo! ¿Algunas, Griggs? ¡Oh, shit! Estoy herido. ¡Oh, shit! ¡Viene más! ¡El herido parece mayor de lo que pensábamos! Lo que cansa de recargar, chicos. Digo yo, hacer esto con la escopeta lo puedo hacer más rápido en el VR. Pero recargar con las balas es más lento.
En el vanilla fue más rápido. Oh, ¿Por qué esto dio lag? Oh, fucking las actualizaciones de Java. Esa era la razón. ¿Por qué? ¡Más! ¡Déjeme en paz! Debes mirar todos los túneles de Freeman. Lo conseguiremos, ¿verdad, tío? Yo creo que esto sería mejor. Porque es que me di cuenta de que tengo la caja de munición de Madrid. ¡SMG! ¿Qué estás gritando? No, ¡una torreta a la mierda! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Adiós a la última torreta! ¡Oh, no! ¡La otra no! ¡Shit! Bueno, adiós a las defensas. ¡Oh! ¡Tres luces! ¡Ya van tres luces! ¿Por qué hay tantas? Creo que las subestimamos. ¡Venga ya! ¡Preparaos! ¡Dios mío, preparaos! ¡Tres luces! ¡Esto no pinta bien! ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? Son los Vortigaunts, lo han logrado. ¡Bien! Sí, ya lo sé. Solo intentaba asustarte, Shen. Un retraso desafortunado. Muchas hormigas murieron. Pero aún más quedan. Debemos atender wow. A Dispans. No hay tiempo. Más hormigas se aproximan. Las aplacaremos. Oh, ¿tú crees? Bueno, por lo menos tenemos ayuda de los Vortigaunts. ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Todos los túneles están a tres luces! ¡Esto se va a poner caótico! ¡Let's go! ¡Aprovechamiento de caída! Inmediatas. Oh, ¡oh! ¡Lo conseguimos, chicos! Oh, ¡madre mía! ¡Esto se puso caótico! Oh, oh, oh. Afrontemos ahora la siguiente urgencia. Son Alex Vance. Sus heridas son graves.
Necesitaremos sumergirnos en la vortesencia. Por supuesto. Requerimos el extracto larval. Sí. El extracto. Sí. De acuerdo. Emprenderé el viaje a las profundidades del nido para sacar el extracto del nectarium sagrado. Pero ir solo sería una locura. Nos quedaremos para mantener viva a Alix Vance. Por favor, Freeman, uníos a mí. Sí, llevad sí. a Freeman. No hay mejor compañía. Así es. Bien dicho. Sí, adelante. Bueno, primero necesito curarme después de este caos. Será mejor que te muevas, doctor. Sigue el Vorticount. ¿En serio, Freeman? A ver, eso haría, pero por las dudas. ¿Por las dudas? A ver. Voy a hacer un guardado aquí en este punto. Tienes que continuar. Digo yo, espero que para cuando vuelva el gnomo se quede aquí y no tenga que estar llevármelo así todo el rato. Porque es que como lo pierda... La señorita Vance no parece estar bien, doctor. Será mejor que te des prisa y sigas al bord. ¿Qué hago, chicos? ¿Dejo aquí el gnomo o me lo llevo conmigo por si las dudas? Parece que nadie está diciendo algo. Bueno, parece... Bueno... A mí me parece que... Yo creo que... Bueno, dijiste... Bueno, yo había dicho antes... ¿Qué es lo que hago? ¿Dejo el gnomo aquí o me lo llevo por si las dudas? Porque... No sé si para cuando vuelva... No sé si para cuando vuelva el gnomo ya no estará y ya he perdido el logro. Porque no sé si no me acuerdo si aquí ocurría un cambio de mapa y así ya lo pierdo. Deja el gnomo. Vale, por las dudas he guardado la partida. Si tengo que hacer un camino largo atrás... bueno, ¿qué se le va a hacer? Esta parte me hizo sudar la gota gorda. Este está a vuestras órdenes. ¡Adelante! Bueno, es que yo siempre tengo que ser el líder de todo. Creo que dijeron los de ahí abajo que si no pisamos las larvas, ahí no sé... No debería alertarlo. Ok, aquí ha ocurrido un cambio de mapa. Espero que para cuando volvamos ya el gnomo siga con vida. Siniestra piñata. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya, piñatas. No sé qué es esto, pero es un... Hormigas. Rematadlas, Freeman. Están indefensas. Atacad ahora. No te preocupes, amigo. No te preocupes, amigo. Yo con lo mismo. ¡Au! ¿Cómo
como mínimo tengo la gravitación, o sea, la antigravedad. Porque es que, aunque haga poco daño, a unos cuantos impactos con esto ya los mata. ¿Qué ha sido eso? ¡Yeah, puntería! Cuidado con las hormigas ácidas. Su exudación. No sé lo que decía, no presta atención, pero vale. ¡Wow! Si te hubiese tirado abajo, ya verías. Un poco más y te caes. ¡Wow! Gracias. Ah, eso es lo que se le llama un poco el trabajo en equipo. Uy, menos mal que eso no acerta para nada. Eso es, se cayó al agujero. Será mejor que continúe, porque es que tengo el presentimiento que siguen respaneando. ¡Abajo al agua! ¿Qué digo? ¡Al agujero! ¡Oh, madre mía, en el aire! ¿Está bien, Borigaun? Seguro que está bien. Amigo, ¿qué pasa con tu pie? Amigo, ¿qué pasa con tu pie? Oh, espera, está bien. Ok, no he dicho nada. Su triste destino será nuestra fortuna. Gracias. Curiosamente, estos indicios de habitabilidad me entristecen. Solamente me hacía falta. Esto se rompía, ¿verdad? Ok, no voy a subestimarlo porque si no verás que me resbalo y muero. Okay. ¿Eso qué? ¿Una especie de tornillo? Creo. ¡Oh!
¡Wow, amigo! ¡No me pegues esos sustos! Confío en que Freeman encuentre la forma de abrir la puerta para continuar juntos. Oh, no te preocupes. Eso podrá arreglarlo. Creo que nos hace falta poner algo de peso. Una necesidad lógica por cuya rápida resolución Freeman son de gran fama. Observaré con gran expectación. Podría haber metido más peso, pero parece que viendo que te salte, eso lo está... ¿Por qué no sigues bajando? ¡Baja abajo! Y ahora ahí vuelve arriba y adiós. Honestamente, eso fue una forma creativa de bajar, de bajar eso. Porque normalmente tendría que poner más peso. Pero parece que eso fue una forma creativa de cómo lo hice. Ya tenía la idea de eso. ¿Puedo? Gracias. Casi. Ah, pero eso funciona. Espera, abajo. Parece que necesito algo de peso antes de que pueda subir. A ver, ¿puedo bajar, please? ¿Puedo bajar, please? Necesito algo. Más peso. ¿Más peso aquí? Y otro más aquí. Un momento, ¿puedo...? ¡Oh, my God! ¡Puedo hacer ese truco! ¡Quita el peso! ¡Que quites el peso! ¡Déjame subir! ¡Amigo, échame una manita! ¿Lanzarme un trocito de madera? ¡Wow! ¡Madre mía, el golpe! ¡Ay, ojo! ¡No me dispare a mí! Aquí no existe tal juego, amigo, así que... Pobre del generador que requiera un Vortigaunt para funcionar. Ya, porque hace falta energía. Eso no sirvió de mucho.
Eso era muy pesado que no lo pude coger. ¡Oh, amigo, cuidado! ¡Oh! Eso no está viviendo de mucho. ¿What the fuck? ¿Cómo se sobreviven ahora? Oh. Estoy bien. Y ahora te he atrapado. Oh, una escalerita. ¿Qué obstáculo se presentará a continuación? Idea. No me acuerdo de cómo iba las partes más adelante. ¡Oh! ¡Hola, Materrox! Qué bueno verte por aquí. Sí, me alegro de que hayas por fin logrado entrar. Excuse me, tengo que ver lo que hay en el agujero. No temáis, os sigo. ¿Dónde? ¡Oh, estás ahí! Abajo vamos. ¡Cuidado! ¡Que no puedo hacer nada! ¡Abra paso! ¡Que voy por aquí! ¡Uy! ¡Au! 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 ¿Cómo me hizo daño eso? Disculpa, ¿puedo? No puedo. ¡Ah! No puedo agarrar eso por alguna forma. Hoy como que tuve un cambio de hora porque se supone que yo salgo de mi academia después de que termine el directo. O sea, como las 1 p.m. en mi país, claro. ¡Ah! Ahí veo. Vaya, un cambio de hora, ahí se entiende. Oh no, escaleras largas, genial. Esto se vuelve como el Metal Gear Solid 3. El... Usted ya sabía esa parte. What a thrill. Amigo, cuidado. Habrá sido del Vortigaun. ¿Pero qué está pasando? ¡Ay, madre! ¡No te resbales! ¡Ah! Ningún abismo estaría completo sin un Freeman saliendo de él. Oh, ¡ya! Yeah. Oh, ¡madre mía! ¡Cuánta escalada! Solo será por este sábado. ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Por el sábado! Dispositivo repulsor promete reposo de los ataques de hormigas. Si Freeman están de acuerdo, deberíamos llegar al refugio vibratorio.
Oh, que los espanta, pues qué bien. Eso es cosa buena. Esa alerta ya está pasada porque... ¡Al hoyo vas! Dudaba... Dudaba de que estaría vivo. Ascensor, please. Vale, ahora espera el ascensor. What the fuck? ¿Qué fue eso? Esa fue la causa del porqué. Cuidado, prima. ¡Estoy aguantando! ¡Ascensor! El ascensor es demasiado pequeño. Y solos nos veremos luego. ¿Estarás bien, amigo? Espero que estés bien. ¡Yo! ¡Cuidado! ¡Otra, bicho! Ahí estás. Observad cómo combaten, inconscientes de nuestra vida. Ya. Esto produce diversión, sí, pero no olvidemos la seriedad de nuestra gesta para curar a Alex Pans. Sí, Alex Pans, lo seamos. ¿Es así? ¡Ya! ¡Es así, amigo! Ahora está descansando en paz. Junto a las crías. Ajá, ahí lo pillo. Pero tendré que matarlo, ¿no?
Digo yo, es una hormiga león guardiana, ¿verdad? La sensación al pisarla es agradable, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ya! Yeah, ¡no digas tú! Sí que es agradable pisar a estas larvas. Y ahí... consumir... ¡Cómo no! Sprintando y ahí está la carga. Una brisa transporta el olor del extracto. Lo que buscamos se halla en el fondo del abismo. Ajá. Entendible. Ese conducto lleva a la cámara superior, donde los míos preservan a Alex Vance. Cuando tengamos el extracto, podremos reunirnos con ellos, siempre que el ascensor funcione. Pero... ¿cómo? ¿Cómo descenderemos? Pues al parecer empezando por aquí abajo. Puro heroísmo, Freeman. Cuando lleguéis a la cámara inferior, buscad cómo invocar mi presencia. Vale. Que por suerte ese ventilador cerrado. Si matáis a la guardiana, se arruinará el extracto. ¿Really? ¿Me está diciendo que no debo de matarlo? Entonces eso significa que si la veo, tengo que huir, no tengo que matarla. Oh, fuck. Eso se agachó automáticamente. Perdone, pero tengo que pasar. ¿Por dónde? ¿Qué agujero tengo que pasar? Yo creo que... ah, este de aquí. ¡Atrévete a dispararme una vez más! ¡Au! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Dónde te has metido? Estoy bien.
¡Me cago en la...! Ahora ya no vas a hacer darme vueltas, ¿eh? Estos son sus larvas. ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Corre! De repente esto se De repente esto se va a convertir en una cosa ahí de miedo, porque... Verá, voy a intentar salir y ver lo que pasa. Ah, no, espera. No es este en este punto, pero hay pero en otro más adelante. ¡Oh, shit! Ah, bueno, yo pensé que eso iba a hacer algo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, no, 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 no! Ok, no podemos tomar ese camino. ¡No me atrapas! ¡Paso! ¿Por dónde tengo que ir ahora? ¡Oh, shit! ¡Ahí está! ¿Por dónde vas a tirar? Ok, no, porque... ¡Tiras por ahí! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡I'm fast as fuck, boy! ¿Dónde está? ¿No está por aquí? ¿Por dónde va a salir? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¡Dale por ese lado! ¿Qué dices, traje? ¡Yo estoy bien! Se ha terminado.
Ok, creo que se ha terminado. Creo que ya reconozco este lugar. Oh, ¿Heycraft? Oh, Heycraft, ¿cuánto tiempo? Ya tenía ganas de hacer eso. Una roca. No sirve de nada eso. Ah, bueno. Excuse me, me llevaré esto. ¡Oh, venga, gato! Sentimos a Prima, Daña. ¿Ah? Para reunirnos. Lo haría, pero estoy ocupado ahora con una cosa. What the fuck? Ahora, meterle. Bueno, el ascensor ya está en funcionamiento. Ahora, desciende, amigo mío. Desciendo. Aguardad un instante, Freeman, para que continuemos juntos. Bueno, amigo, aquí estás. Ahora haz tu cosa. Freeman, han cumplido su misión con honores. Noto el olor de la perfección madura. Sigamos, Freeman. Rastreemos su origen. Os encargarás de lo más difícil: abrir el camino a esta cámara. Madre mía, con el eco. Está en buenas manos. Ya, amigo, abre el generador, bueno, activalo y abre la puerta. Adelante. Ah, tal número de larvas, un aroma embriagador. De Changa Kache. Secreciones de máxima calidad. Regresemos a Alifans. Te bugaste un poco con la animación. A velocidad normal estos son más rápido que yo, pero sprintando eso soy más rápido que ellos. Auténtica pureza, Freeman. Poseéis cualidades que creíamos exclusivas de los Borg. Antaño pastoreábamos hormigas león. Las criaturas exudan numerosos compuestos útiles y el extracto es el más valioso. Disuelve los falsos velos que separan la vortesencia. En su momento podréis contemplarlo. ¡Oh, venga ya! Las cargas.
¡Oh, Dios! ¡Dime que por favor sigue el gnomo! Por favor, dime que sigue el gnomo. Por favor, dime que sigue el gnomo. Por favor, dígame que sigue el gnomo. No hay pulso. Su corazón se ha parado. ¡Se va! ¡Perderlas! ¡Es perder todo! ¡Bien! ¡El gnomo sigue! Contemplad el extracto. Sí, milagrosa secreción. ¡Deprisa! Uníos mientras libamos el extracto. Sí. Un humano es necesario. De acuerdo. Uníos, Freeman. Oh, vale. Aquí estamos para... Trenzamos la vida de Freeman con la suya. Sí, hay un despertar. El lazo entre vosotros es casi mortal. Quizás no sea el mejor momento para una conversación privada. Pero tenía que esperar a que sus amigos estuviesen ocupados. La señorita Vance no solía importarles. Entonces, lo único que conocían de la humanidad era una palanca a punto de aplastarles la cabeza. Cuando las saqué de Black Mesa, me reprocharon que no era más que una niña y que no tenía utilidad alguna para nadie. Aprendí a desoír tales comentarios negativos cuando... contradecirlos no era posible. Además, no acostumbro a desaprovechar mis inversiones. Y sigo convencido de que ella vale mucho más de lo que parecía. Por eso, ahora deberá compensarme con una pequeña retribución a cambio de su supervivencia. Escóltela hasta White Forest, Dr. Freeman. Me gustaría hacer algo más que vigilarle, pero acepté someterme a ciertas limitaciones. Bueno, ahora escúchame bien, querida. Cuando veas a tu padre, dale este mensaje. Prepárate para consecuencias imprevistas. ¿La consecuencia? ¡Claro que sí! ¡Hola, Moonsoft! Perdón de que no haya prestado por un momento al chat, porque es que estaba contemplando lo que estaba pasando aquí. Bueno, volver a verte por aquí. Alex, ¿estás bien? Se agitan. Su forma mortal ha recobrado la integridad. Hemos evitado una pérdida incalculable. Oh, Dios. Quietas. Oh, Dios mío. Pensaba que era mi fin. Un raptor causó daños traumáticos. Un raptor. Así que era eso. Sí. Soldamos el hueso roto y restauramos la integridad circulatoria. Fueron Freeman quienes recuperaron vuestra vortesencia. Sí, ese es Gordon. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo unas horas. ¿Horas? Hay que seguir. Aguardad un momento. Pero tenemos que ir a White Forest. Es crucial. No temáis, os conduciremos al camino. Ahora, levantaos con cuidado. Con cuidado. Oh, no sé qué hicisteis, pero tengo suerte de estar viva. Ah, venid, el gnomo, pues, el gnomo. Os mostraremos el sendero a White Forest. Venga, Gordon, sigue.
Sigue. Sí, un punto más para tu colección, Moonsus. Moonsus. Y como estás viendo, Moonsus, en el Halaido episodio 2, que eso también cuenta en el Vanilla, hay un logro si logro escortar el gnomo hacia el siglo. Y ese es el desafío que estoy haciendo, y no quiero perderlo. Seguiremos con la carta de consejeros. Adiós. Idem. Caminad en la sombra. Adiós. Buena suerte ahí fuera. Vale, Freeman. Sé adecuado. ¿Qué coño significa eso? Oh, no sé. Suena a jerga de los Vortigaunts. Oh, tontillo. ¿Ah? Oh, por aquí. Creo que ya puedo andar sola. Deja que pruebe. Ah, sí. Cogí un poco, pero creo que voy bien. Alex, debes recuperarte ahí de los daños. Bueno, por lo menos el Nati se me vio por el programa Streamlabs, ¿ves? Vaya. Era una guardiana. Alguien debe haberla cabreado mucho. La guardiana está furiosa por el robo del extracto. Si intenta demorar nuestro avance, será necesario exterminarla. ¿Trasteasteis con sus huevos? Por eso está cabreada. Ya, por la cosa que necesitamos para curarte, Alex. Y ahí estamos de nuevo con las cargas. ¡Hola, Ascuena! Bueno, Ascuena 3, pero para cortarlo aquí, dando el número. La iluminación, no sé yo, pero se ha vuelto un poco más... un poco más oscuro. Oh, bueno, ¿qué se lo va a hacer? Supongo que fue relacionado con el cambio de mapa. Sí, y lleva en su cula Zoe, consejeros en vainas incubadoras. Reúnen y reforman las dispersas tropas de la Alianza. Eso es lo que vimos en la Ciudadela. Tienen mucha prisa. Van al norte con determinación. ¿Van al norte? ¡A White Forest! ¡Tenemos que llegar antes! Sé de humanos con un vehículo, no muy lejos. Comprenderán nuestra urgencia. ¿A qué esperamos? ¿Vehículo? ¡Oh, ya me gustaría eso! ¿Qué pasa? El lag otra vez está pasando. Malgasta estos barriles explosivos porque presiento que me van a hacer falta para algo. Los humanos se refugian en el borde de este cañón. No veo sus centinelas.
Galalán. ¡Venga, corran por aquí! ¡Ajá! ¡Como suponía! ¡Au! ¿Son dos? Vale, acaba con uno por lo menos. Otra vez mi mala puntería. ¡Hala! Pero sigue vivo. Es tan pesado que la física no funciona. Bien hecho, Freeman. Freeman, despachasteis a las guardianas con celeridad. Venid, el vehículo está en el campamento superior. Oh, ¿ahí arriba? Oh, ya me gustaría. El ascensor nos llevará al refugio del vehículo. Esto es cosa mía. Ah, shit. Warning. Blood toxin level detected. Emergency. User dead imminent. Solo pretendamos de que eso no ha sido un mal momento. Sí, de cariño, pero aún así, pero aún así no. Digo yo, de cariño, digo yo, de ah, what the fuck? Major fracture detected. Warning, vital signs critical. ¿Pero qué está pasando aquí? Thank you.
¡Reclámalo! ¡No vas a volver a hacerlo! Estoy bien, chicos. Las físicas están en mi contra por alguna razón. ¡Soy aquí! Gnomo. Gracias, Gordon. Es curioso. Los centinelas deberían habernos detectado ya. ¿Crees que la Alianza los encontró? Tal teoría no está desencaminada. ¡Oh! ¡El rifle de pulso! ¡Oh, Dios mío! La Alianza los encontró, sí. Pero tampoco salieron incólumes. Los cangrejos se han cebado en ambos bandos. ¡Mira! ¡En ese puente! Creo que veo el coche del que hablabas. ¡Ajá! ¡Ahí está! Parece que intentaban escapar y solo encontraron el abismo. Si consiguieron ponerlo ahí, debe haber una forma de traerlo. Recomendamos a Freeman para la tarea. Me siento mucho mejor. Vuestro estado no durará mucho si os arrojáis a las toxinas. Lo mejor sería prestar nuestra ayuda desde arriba, mientras Freeman afronta los peligros. Esta torreta podría ser útil. ¿Torreta? ¡Oh! ¡Una torreta de francotirador! El arma está sin energía. Eat, Freeman. Cuidaré de Alex Vance. Bueno, Gordon, todo depende de ti. ¡Tenlo hecho! Desconectaré el campo de energía. Le pausó así. ¿Cuánto se bugueó? ¿Cómo que cargando? ¿Cómo que cargando? ¿Qué ha pasado? Un momento, creo que sé por qué esto estaba un poco fastidiado. Oh, que lo decía la pantalla esa. Ah, vale. ¡Ah! Porque llega... ¡Ah, vale! ¡Ah, vale, vale, vale! Pero recién me doy cuenta de que parece que he encontrado por qué esto, el rendimiento estaba más fastidiado.
Parece que no me di cuenta todo el rato de que tenía la ventana del Twitch abierto y por eso. Perdón si el rendimiento está fastidiado por como 2 horas, chicos. Perdón por eso. Ahora creo que debería ir mejor la cosa. Hobbies. Bueno, pues digo yo, Rayman Mago, si es que existe. Si es que existe. Pero lo que sí puedo poner es uno de sus sumos si encuentro algo. Digo yo, si encuentro algo. Si hay un avatar en el workshop. Y si no, puedo. A ver si encuentro unos sprites. Lo puedo implementar. Bueno, implementar para el stream avatars, claro. ¡Abajo! ¿Qué es ese sonido? Oh shit, creo que ya veo el problema. Madre mía, eso fue algo. ¡México! Sí, amigo, esos son abocados. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Eso es mala señal. Menos mal que eso fue una solución fácil. ¡Kaboom! ¡Mucho daño! El telemaestro. Oh, shit. Creo que ahí veo el problema. ¡Uy! Mala puntería. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Dónde está el gnomo? ¿Dónde está el gnomo? El gnomo no se habrá caído, ¿verdad? El gnomo se ha caído. ¿Por lo menos?
Por lo menos no es un progreso ahí de más atrás. Bueno, o se lo comieron, o no es comestible, o lo tiraron al agujero y lo perdí. A ver, guardado rápido. Sí, puedes ponerlo como un uff. Desafortunadamente, aquí no hay nada que me ayude. Pero de alguna forma he acabado con uno con un barrilazo. ¿Y uno se ha suicidado con un barril? Bueno, eso funciona para mí. Ya, ese zombie dijo un Sikaplet. Me lo creí demasiado. Pero bueno, sigo con vida. Uh-oh. Eso lo resuelve. Porque yo tengo un tono de llamada con el uff. Oh, el tono de llamada del Mr. Ufio, como yo le suelo llamar. No me engañen ustedes. Sé que estáis dormidos. Wow. Pero que son esos golpes. Preparado, pero... Al menos. Uy, gracias. Ahí estás. Ahí estoy y ahí sigo. ¡Oh, che! ¡Ustedes no! ¡Otra vez no! Oh. ¡Podría haber esperado! ¡Ojalá! ¡Aprenderlo en llamas! Deberíamos estar bien. Oh, vale, ahí está el gnomo. Vale, era con esto.
Menos mal que al menos tengo una manita para usar la escopeta, como si yo fuese el Terminator. Uy, verdad. Eso lo resuelve al menos. Guarda. Sí. Razón, así para que no se me pierda. Ya escucho más de esos zombies. No estoy pre- El gnomo me hizo daño, ¿verdad? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Tuve que emplear algo. Llevaré eso, gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todavía nos queda tiempo. Really, ahora esto. Creo que es el largo. Oh. ¿Qué? ¿Cómo? Por lo menos, héroe, esto era posible. No, 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 no te vayas de mí. No te vayas de mí. Debería ayudarte. Bien, eso ayuda. Ten tu gnomo, sí. Ay, madre mía. Me estaba doliendo un poco la mano izquierda por lo que tengo que mantener pulsado el botón de agarre del mando izquierdo, porque así es como agarro cosas. Digo, así. Y por eso me estaba doliendo un poco. Alex, haz algo. Alex. Alex, tienes un zombie ahí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué patética eres! ¡Oh! ¡Qué bien de que ya hiciste algo! ¡Gracias! ¡Wow! ¡No pensé de que eso era destruible! Que tengo que poner el gnomo en una zona segura para que no lo pierda. ¡Gnomo, quédate aquí! ¡Oh! Sostén una granada, gracias. Que los mate con la valla.
Doblaron el GTA Vice City con IA y está feísimo. Oh, no me quiero imaginar de cómo se escucharía. ¡Cállate, buena vida! Gracias. Uy, un poco más y acierto en ese barnacle de arriba que no me di cuenta. Ok, si no recuerdo mal, en esta parte es donde se veía un fast zombie torso o algo, o como se llame. Vale, está preparado la escopeta. ¡Sal de ahí! Paro por accidente. Porque se me escaparon los dedos. Ahí veo el eje crab negro ahí abajo. Está en tu servidor por si lo ve más adelante. Vale, vale entonces. ¿No se supone que tiene que atacarme? ¡Wow! ¡Inteligencia artificial me estás contando! Hace falta tumbar el frigorífico o lo que sea. ¡Oh! Y se queda ahí el crab, ok. Agarrado. Solo he agarrado, wow. No sé si eso servirá, pero a ver. Quédate ahí. ¡Uy! Me resbalé por un momento, pero creo que estoy bien. Vale, llegamos. Desintegrado. Thank you.
no, aquí vamos otra vez con la radiación. Gracias, al menos que me estaba ayudando con un barril. No sé qué ha sido eso, pero gracias. Ahora hago un poco de surfing porque he notado que me estaba resbalando abajo. Gracias. Pobre, que no puede. Joder, ver ya. ¿Cómo no voy a entretenerme con eso? Fuck, fuck you, fuck everyone. Yo me largo de aquí. Fuck you! Fuck everyone! Nos queda tiempo. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Ahora de nuevo subir con una sola manita. Uf. Shit.
¡Sí, amigo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Really? ¿Ahora esto? Ahora el gnomo con el jalopi, esto es una cosa diferente. ¿Alguien que conozca el Halaido episodio 2? ¿Hay alguna forma fácil de llevar el gnomo y con el jalopi o algo? Creo que el gnomo se va a quedar por aquí por ahora. Vamos a quitar algo de peso. Hice lo correcto, ¿verdad? Vale, hice lo correcto. Pero creo que debería poner el gnomo en su sitio al otro lado. Vamos a poner por ahí mismo. Vale, ahí se queda. No, Moonsoft, no creo que se quiebre. Bueno, hora de conducir el jalopi. Ya, miren ese motor. Pero bueno, haciendo la demostración e hice un guardado así para que restaure mi munición. Este gnomo no se debe de quebrar. Ni siquiera palancazos, pistolas. Metralletas, o sea, SMG. Ni siquiera escopetas. ¿Ves? El gnomo no se quiebra, es invencible. Está hecho de Nokia. ¡Sí! Lo puedes poner de esa forma. Hola. Eres todo un piloto. Bien hecho, Freeman.
Dios mío. Mira qué coche. Nos ha tocado el gordo. Yeah. Copiloto. A menos que tú lo quieras. Me temo que asuntos más urgentes nos requieren. Hay consejeros sin eclosionar. Estemos atentos. Esta carretera lleva a White Forest, pero cuidado, otros también la usan. No sé cómo agradecértelo. Nuestros lazos son naturales y no requieren gratitud. Huh. Oh, abre la puerta. Cuídate. Igualmente. Y adiós. Ha sido un auténtico honor. No estoy seguro si esto va a funcionar. Pero veamos qué hora tenemos. Ok, nos queda un poco más. No estoy seguro si esto va a funcionar, pero vamos a ver si puedo llevarme el gnomo de esta forma. Gordon, vamos. Please, por favor. Ok, con cuidado. ¡Oh, shit! Y este es el problema de las físicas. Quememos asfalto. Siempre y cuando vaya con cuidado, así estará bien. Dime que por favor no se queda. Please. Se ha caído. El gnomo caído. Me quedo a descansar. ¿Eh? ¡Ah, no, espera! ¡El gnomo se queda aquí! ¡Dentro! ¡Bien! ¡El gnomo se queda aquí dentro! Pero aún así tengo que ir con cuidado. No vaya a ser que se me resbale. Sabía que no iba a bastar con ponernos al volante y echarnos a la carretera. Tendremos que desviarnos. Gnomo, por favor, quédate conmigo aquí con cuidado. Oh, 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 oh. Podremos avisar a los de White Forest. No saben que la alianza se dirige hacia ellos. Ok, tengo que poner el gnomo de vuelta. Coche. Tú vigílalo, pero esto no es por mucho tiempo. Solo quiero recentrar el gnomo aquí. Acelera hacia arriba. ¡Turbo! Oh, oh.
eso es, si lo tengo aquí conmigo, lo puedo fijarme mejor. No hay nadie. ¿Cuánto tiempo llevará desierto? Ni idea, pero podemos parar. Deben tener aquí un transmisor en uno de esos edificios. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos? Dos horas 52 minutos. Ah, 7 minutos. Esta parte no creo que dure mucho, así que creo que podríamos averiguar qué está pasando por esta parte y podríamos darlo por terminado. Ay, un momento, 7 minutos. ¿Sabes una cosa, Moonsoft? Como había pasado aquí al comienzo, ¿por qué no estabas? El Dr. Ailey dijo en una parte, es como la guerra de las 7 horas, solo que esta vez serán 7 minutos. Farts. A ver qué pasa. Pero un momento, tengo que seguir los cables así para que vea. Creo que es aquí. ¡Oh, shit! ¡Alex! ¡Ojo! Ok, me salió algo. Alex puede ocuparse. ¿A qué disparabas? Aquí está el transmisor. Pero no hay corriente. Veamos si podemos encenderlo. ¡Hala! A saber dónde está. A ver, ¿dónde hay corriente? ¿Dónde fuck? ¿Dónde está la...? Ahí no he mirado todavía. Parece que por aquí. Yo vigilo mientras tú echas un vistazo dentro. Sí, con ese salto que hiciste. Oh, espera. Esta parte me conozco cómo iba. Más corto, pues vas aquí junto con el generador y ahora el largo, la corriente ha vuelto. Pues así vas. ¡Oh, no! Escóndete, Gordon. Raptores están aquí. Vaya, descubierto. Está en el tejado. La puerta. Aquí viene. Ya llega. No me pillarán de prevenida esta vez. Esta vez no. Estoy lista. ¡Dejamos salir! ¡Ahora! ¡Oh,
¡Lo lograremos! ¿Quién es? No tuvieron bastante daño, por suerte. Creo que era el último. O eso espero. ¡Escucho más! Y sigamos. Creo que era una avanzadilla. Ya lo tengo. Muy bien. La señal es muy débil. En fin, probemos. Prueba a ver. White Forest, contestad. White Forest, ¿me recibís? White Forest, ¿me recibís? Esto es White Forest. Identifíquese. ¿Alex? ¿Alex Vance? ¿Dónde estás? Te esperaba hace horas. Tuvimos algún contratiempo. ¿No comprendes la gravedad de la situación? El futuro de la Tierra depende de los datos que posees. ¡Ya, lo sé! Pero la Alianza se dirige a donde estás. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya estás de camino? Eso espero. ¡Nosotros no! ¿Cómo? ¡La Alianza! ¡Tenéis que prepararos! ¡Alex! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Otra vez ese monstruo! No sé si lo habrán recibido. Volvamos a la carretera. Deja que abra la puerta. Pues me parece que de volver a la carretera eso va a tener que esperar otro momento, porque parece que ya es hora. Así que en este punto podremos fin a las cosas por ahora. Al menos espero que hayáis podido disfrutar de lo que hemos tenido hasta ahora. Pero por ahora pongo fin a las cosas. Así que adiós.